Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscríbete a Mapuchito Noticias. Dale clic a la campanita. Contanos lo tuyo antes a boxes, ¿qué ha pasado? Pinchamos una goma, no mucho que explicar, pinchamos una goma, no sabemos en qué momento exacto, pero entiendo que justo en el momento de abrir la primera vuelta, porque ya tuve una tendencia rara en la curva 1, fui lento en toda la vuelta y estábamos con expectativa de pelear por la pole, porque estábamos rápidos, con un buen equilibrio de auto, así que no es lástima pensar en mañana y con buenas expectativas de avanzar. Es lo que habías dicho en la previa. Saliste y ya noté, o casi inmediatamente notaste algo raro. Sí, noté una pequeña vibración en la recta y después mucha ida de trompo en la curva 1. Entendemos que se fue desinflando. El panorama ante este trazado da como para ilusionarse para mañana en ir rápidamente para adelante, por lo visto hoy tempranito, Julián. Sí, porque funciona bien el auto, tengo un buen equilibrio, estamos rápidos y porque es un circuito que te permite avanzar. Si se da todo bien en la serie, podemos avanzar. Es un circuito que me saca preocupación. En otro circuito, quizás clasificar cerca del puesto 20 es más complicado. Gracias, Julián. Gracias, un cariño grande.